En el vídeo de hoy vamos a gastarle una broma a un amigo, ¿vale? De Halloween, ¿vale? Una broma de Halloween. Así que me voy a vestir de una monja maldita y se la voy a liar. Se la voy a liar y a ver si se carga vivo. Vamos a llamar al Nacho ahora, pues para decir por dónde va, ¿sabes? Y si no, pues no me va a dar mucho tiempo a ponerme el disfraz. ¿Cuánto te falta, tío? Pues me pongo un abrigo y salgo de casa ya. En 5 o 10 minutos estoy ahí. Vale, nosotros ya estamos aquí en la iglesia, ¿eh? Hace un frío que flipas, ¿eh? Te lo juro, tío. Bueno, nos vemos aquí, ¿vale? Vale, vale, ahora quedamos. Venga. ¿Qué tenéis, hijo de puta? No, venga. Ah. Vale. Vamos a ponernos el disfraz. ¿Da miedo? Sí, pero no. No me jodas, tío. Hombre, a lo mejor con todo el conjunto sí, ¿no? Pero... voy a estar súper calentito con esto, ¿eh? ¿Empiezo a dar miedo o qué? Si me pongo esto ahora, ¿empiezo a dar miedo? Yo creo que dar más miedo sin la máscara. Hola. Soy una monja muy... así, esto va así. Esto es así. ¿Qué? ¿Empiezo a dar miedo o qué? ¿Eh? Ahora predicar la palabra de Jesús. Ahora es cuando me follan por el culo. Aquí, monja, me dan por el culo en nombre de Jesucristo. ¿Esto qué es, el complemento porno o qué? Con esto me azotan el culo. Espérate. Mierda. Sí. Nada, llego, ¿eh? Vale. Nosotros en nada también llegamos también. Vale. Yo en 2 minutos estoy ahí. ¿Y tú, una cosa? ¿Qué? Es que tengo por culo. ¿Tú sabes lo que impone una monja por la noche? Y con esta cara. Y esos dientes que el tabaco que nos ha limpiado en la vida. Ahora. ¿Sí? Sí. ¿Bien o qué? ¿Ten miedo? Sí. Nada, tío. Aquí. Frío, tío. Ya ves, ¿qué tal, tío? Pues nada. Puto frío, loco. Te lo juro. Tío, no me mola que me estés apuntando todo el rato con la cámara, ¿sabes? ¿Cuánto hace que estás aquí? No mucho, unos 10 minutos como mucho. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Me lo has explicado un poco por encima. ¿Que te traigo la cámara? Sí. ¿Tú dónde estás? Me ando, tío. ¿Qué? Me ando. ¿Dónde? ¿Escucharme? ¿Qué? Estoy meando. ¿Dónde? Pues detrás de la iglesia. Pero sí, es normal, estamos nosotros en la iglesia. Delante, vente. Ya, pero que yo estoy en la parte de atrás. Me cago en Dios, va. Tengo el pis largo. Que tengo frío, capullo, va. Vamos a verlo. ¡Hostia puta, loco! ¡Qué susto! ¡Hostia puta, tío! Esto va a tope. Cuidado, mi hermano.
Cristian, tío. ¿Hola? ¿No has ido a mirar a este, tío? Mira que vivimos en la mierda, bro. No sé, tío. Tú, Guille, Guille, mira eso. Tú, ¿es el Cristian? No, si Cristian se ha ido a mirar. ¿Está bien? ¿La? ¿Hola? ¿Señora? Tú, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Y si le pasa algo o algo? A lo mejor está en plan... Yo qué sé, tío. Si le pasa algo después me siento mal, ¿sabes? Es que estamos detrás de una iglesia, ¿sabes? A lo mejor es una monja o algo. Hombre, una monja, eso, supongo. Si llevas esas pintas, no creo que nadie normal lleve eso. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se hago? ¿Estás bien? Hola. ¿Tienes frío? Es que me está dando mucho mal rollo, tío. Sí. ¿Esto cómo se ha puesto, tío? ¿Tanto acojona esto? Bueno, al menos... Espérate, que creo que me ha enviado un mensaje. Nacho. A ver qué ha mandado, ¿eh? Atento. No, ¿cómo seas tú? La mierda esa te lo juro que te mato, tío. Ya sabes lo que me pasa con las putas monjas, tío. Te lo juro, pero como no seas tú. He visto una puta monja, tío, detrás de la iglesia. Estoy muerto, tío. Tengo el corazón a mil. Está a punto de darme algo. ¿Tú dónde estás, tío? Os juro que hoy me da un palo y la mato, tío. Vamos a buscar al Nacho, yo qué sé. ¡Nacho! ¿Dónde estás, hombre? ¡Nacho, loco! ¿Qué haces con...? Tío, ¿cómo que qué hago con eso, tío? ¿Qué haces tú vestido de monja subnormal detrás de una iglesia, tío? ¿Pero te has visto la piedra? ¿Te has visto la piedra? Mira la piedra. ¿Cómo coño has cogido eso, tío? Si esto es más grande que tú, tío. Es un normal, tío. Mira, yo creo que al intentar darme con esta piedra... Toca mi corazón, tío. Qué exagerado, tío. Qué exagerado de mierda, tío, dices. Bueno, tío, ya está. Eres un normal, tío. Ya está, va. Espérate, me voy a quitar yo el disfraz de monja. Bueno, chavales, a colado les he hecho. Eres un hijo de puta, esta la devuelvo, tío. Esta te la devuelvo. Yo, de verdad que... O sea, no me lo esperaba que te ibas a poner tan loco, sinceramente. Y bueno, chavales, pues nada, pues agradecer a este hombre por ser el troleado, básicamente, porque mira, ha colado. Y al cámara, que me está grabando, toma, pilla la cámara. que es el Guillem, pues os mira, os lo pongo aquí en la descripción y ya está, y esas cosas. Y nada, pues mira, que nos vemos en otro vídeo, gente. Adiós.